¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan las cosas? Soy Guardinajo y estamos de vuelta con la colonia. Sí, estaba de vacaciones, pero ya he vuelto. Vamos a ver si nos matamos de aquí. He pasado bastante tiempo, he hecho algunas mejoras a la colonia, bastante. Miren, las barracas ya prácticamente están construidas. Oh, además, miren esos edificios elegantes. Oh, la flor de Choroma, ya está. Sí, necesitamos ir a la End City y buscar unos par de materiales para poder subir nuestra colonia a nivel 5. Vamos a mostrar unas mejoritas que he estado haciendo en estos tiempitos de vacaciones. Sí. Miren. Ahí está el HUD de los constructores que construyen todas las edificaciones. Este es un nivel 4. No, recuerden que yo le cambié el techo. Eso se lo puede cambiar. El nivel 5 luce prácticamente igual. Simplemente agregar un par de bloques a las afueras de la construcción. Y lo más importante, si está de este lado. Miren. Esto. Sin estos bloques. Oh, y estos dos. Sí, End City y la zona de prismalina del guardián. No podemos subir este HUD a nivel 5 ni acceder a las demás mejoras de nivel 5 que requiere. Aquí hay un pequeño ejemplo, una torre de nivel 5. Los guardias son que se crean en esta, que se contratan en esta torre guardia, son mucho más poderosos, ¿sí? Que un guardia nivel 4 o los que están en la barraca. La barraca, con el tiempo que está jugando y guardias contratando, dan la capacidad de ciudadanía nivel 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que mejoramos una barraca va a llegar un nuevo aldeano. Sí, en total ya tenemos una gran cantidad de aldeanos, bastante. En realidad ya tenemos casi todos. Son 50 para el logro, tengo 40. Simplemente ir mejorando las casitas y mejorando las barracas. Miren los guardias vigilando de un lado al otro. Miren, un aldeano con pelo dorado. Ahí está. Miren. Está todo interesante. Tenemos la felicidad en 10 porque tenemos una cantidad de guardias, 17 guardias, tenemos 6 desempleados y en total tenemos 40 ciudadanos, ¿sí? La colonia ha seguido creciendo. Aquí está nuestra cocinera que dice Idling. Eso significa que no tiene trabajo pendiente ni nada por el estilo. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo. Algunos dirán, no, déjame dormir, pero eso se los muestro ahora. Le damos pollito, toma, inventario. Tiene, hasta madera tiene para cocinar. Automáticamente siga a cocinar eso. Vamos a llevarla, a seguirla. Miren, ahí está Mabel. Está descansado, déjeme de dormir porque no tiene ningún trabajo pendiente ni nada por el estilo. Mira, va para el restaurante a cocinar. Pasa por la mina. Sin paz. Ahí está la mina. Una de las minas. Y va a mostrar una sorpresita que tengo en el almacén. Después de un tiempazo, es casi nivel 5. Miren, se pone a cocinar. Y le va a aparecer, bueno, va a esperar que se cocine esto. Mire, ahí pone el pollito, lo va a sacar, lo va a guardar aquí. Mira, ahí está. Y cuando el repartidor tenga su turno libre y pueda pasar por esta zona, simplemente va a recoger la comida y la va a guardar. O si viene algún aldeano, simplemente va a comer acá, así. Así que un aldeano ya no es normal que se muera de hambre si tenemos el restaurante. O podemos darle la comidita tranquilamente. Sí, esa es una de las mejoras. Vamos al almacén, que vamos a usar este bloque. Espero que no pase absolutamente nada. Los campesinos siguen mejorando. Ya esta construcción es la nivel 5 y el almacén nivel 5. Las barracas ya son todas nivel 4, por eso que tengo una cantidad de guardias. El almacén ha sufrido un cambio importantísimo, increíble. Así, esa es la sombra. Espero que no pase nada. Miren, el almacén pide una gran cantidad de recursos para hacer mejor a nivel 5. Oh, miren estos estantes elegantes. En realidad me pegué un susto de la vida porque cuando vi que los cofres fueron cambiados por estantes, estos, pensé que había perdido todo el drop, pero no. Miren, ahí está todo, palas, hay un montón de recursos para guardias y demás. Madera, más madera, diamantes alucinantes, comida, de todo. Sí, y el segundo piso igual. Miren eso. Creo que faltaría un poquito de iluminación porque algún se me ha spameado uno que otro zombie por acá, pero miren, elegante. Y el guardia hace su ronda por acá y protege esta zona, así que ya no es común ver algún zombie. Además, automáticamente a lo mejor al nivel 5 le pone frames para nosotros saber qué hay en cada cofre. Nosotros nos toca a nosotros. Lo bajamos.
Listo. Ahora sí, lo interesante es esto. Espero que no pase absolutamente nada. No un grado bailable. Dice en rojo, nivel 5. Pero aquí dice un bloque esmeralda. Vamos a darle. Le dimos. Y se nos llevó el bloque de diamante. Sí, el de esmeralda. Y salió menos uno. Bueno, algún bochito. La moto todavía no ha sido actualizada. Está en una versión alfa, que es mucho más nueva que la que tengo. Pero no me voy a arriesgar a instalarla porque puede suceder lo que pasó la otra vez, que cuando actualicen de una versión algo vieja a la más nueva, todos los trabajadores fueron despedidos, ¿sí? Perdí un bloque de esmeralda, no pasa nada. Allá al frente hay una gran villa increíble, ¿sí? Que tengo para surtirme de esmeralda, así que no tengo ningún problema. Por cierto, vamos a ver si está todavía esos diamantes ahí en la mina. Nuestros mineros han trabajado arduamente, han sacado recursos y demás. Miren esto, vamos a ver si está aquí, esperemos que esté ahí. Sí, miren, 21, 64 stack, pozol, hasta saca pozol, oro, un montón de piedra, redstone, escaleras le damos porque cuando él necesita bajar a los siguientes niveles, simplemente él va acabando y poniendo sus escaleritas. Vamos a ver en qué nodo se encuentra. Está en el nodo, nivel 23, nodo 57. Sí. He descubierto que todavía la forja no está disponible. Lamentablemente no tiene receta ni nada, pero la fundición, que fue lo que construimos en los capítulos anteriores, simplemente sirve para fundir. Sí, el señor se encargará de fundir cualquier mineral que esté en nuestro almacén. Aquí está, vamos a ver si está durmiendo o está haciendo algo. Tú estás, recargando, devolviendo, miren, aquí falta carbón. Ah, el carbón está aquí, es pequeño, la mitad. Ah, no, vamos a darle este paquete que está aquí. Él igual va a pedir madera y va a poner eso a construir. Está devolviendo. Ya está en espera. Vamos a ver inventario. Miren. Él va cocinando los minerales. Lo malo es que la experiencia se pierde. Porque él va a sacar estos lingotes, los va a colocar aquí. El repartidor simplemente se los va a llevar. Y nuestra experiencia de fundición no la vamos a aprovechar. Sería elegante que tuviera alguna opción de que la experiencia que se produjera aquí la guardaría en botellitas y nosotros coger eso. Sería increíble. Este es nivel 2, ya para que mejore un poquito, miren eso, elegante. Ahora sí, lo último de hoy. Esto. No el clipboard, sino que he instalado esta maravilla. ¿Dónde está? Esto, el Shepard. O el ovejero. Oh, Rebeca. Ahí está. Está pidiendo hace rato, ¿sí? Las tijeras. Aquí he movido un par de ovejitas. Por aquí está la puerta. ¿Dónde está la puerta? Aquí está la puerta. Bien. Las he movido aquí, voy a darle las tijeras y ver qué hace. Espero que no pase absolutamente nada raro. Ahí está, nuestra Millicent es Bauchevan. Inventario, te doy las tijeras. Quiero ver que las esquiles. Detrás de ti. Detrás de ti, señorita. Está esperando. ¡Hacha! Un hacha. Está pidiendo hacha. ¿A quién vas a matar? Ay, no. Pero, bueno, en realidad en la Wikipedia todavía no estoy. Bueno, toma la hacha, ¿ver? Escucho algo raro por aquí. No, esa hacha es muy, muy fuerte. No tengo. Ah, sí, toma esta. Ya tienes la hacha. Listo. Allá se va. Abre esto. Y precisamente sí, la está eliminando. Será que yo pensé que las iba a hibridar para que tengan nuevas crías y ya se está haciendo noche. Vamos a esperar. Está matando. Vamos a ver, inventario. Tranquilo está. Y bueno, ya se va corriendo. La tranquiló de nuevo. Ya se hace de noche. Listo, nos vamos todos. Bueno, interesante. La mecánica parece ser. Yo no había probado esto en vivo ni nada. Simplemente que el Shepard o ovejero se encarga de eliminar las ovejas excedentes. Y simplemente, ¿dónde está mi? Es acá de este lado. Simplemente va a ser eliminar las demás y trasquilar el resto. Vamos a dormir.
Oh, dimensión, eso es cuando pide algo y nosotros no le prestamos atención. Listo, devolvemos. Elegante. Después, si alguien está ahí cantando, interesante. Estos son los desempleados, los desocupados de la aldea. Sí, próximamente vamos a ver lo que es el vaquero y el Sweet Herden Hood. Oh, creo que es el que trabaja con los cerdos. Sí, vamos a ver qué haga con los cerditos. Vamos a ver. Damos aquí para las ovejas. Falta uno. Vamos a hacer un. ¡Hoy! ¡Salió azul! ¿What? ¡Azul! ¿Será que cuando la tranquila le da el color que se necesita para hacer las alfombras de la aldea? Bueno, no, 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 no. Cierra la puerta. Ah, la cerró bien. Vamos a ver, ¿qué hace? ¿La tranquiló? Dos tranquiladas. Y la oveja quedó pelada, sí. Bueno, nos tocará vivir a nosotros. Vamos a ver, inventario. La comida, la hacha, eliminadora, inventario. Oh, precisamente yo no tenía oveja azul y salió azul. Parece que tiene una mecánica interesante de hacer que las ovejas tengan el color necesario para las construcciones, porque hay bastantes construcciones que piden alfombras azules, rojas, grises, negras y demás. Así que vamos a ver. No tengo comida por aquí. No, no tengo comida por aquí. Así que hay que ver esto. No me pidió más nada. Está en deciding. What? Decidiendo. Inventario. Vamos a buscar algo de trigo, sí. A buscar algo de trigo y a dárselo para ver si es capaz de hibridarla. Sería maravilloso. Aquí hay algo de trigo. Listo, vamos a ver. Primero le damos el trigo y a nosotros le damos normal. Listo. Pues el campesino se encarga de arreglar esto. Recuerden que tienen que estar bien maduros los frutos para que pueda el campesino trabajar bien y darlo. Mira, ya están los campesinos dando vueltas de un lado al otro. Sí, esta aldea no es muy ergonómica, que digamos, porque los campesinos y trabajadores tienen que caminar grandes zonas. Allá se va. Y otra vez. A ver, ahí hay dos. Está decidiendo. Inventario. Y ahora mismo vamos a darle trigo. No me digas que te lo comiste. No apareció nada. Vamos a ver. A ver. ¿Te comió el trigo? No, no creo. No le aparece nada. Está disque decidiendo. Cogió el trigo. Vamos a darle más. 12. Nada. Decidiendo. Así que ya tiene tres lanas, miren. Tiene lana aquí y lana acá de este lado. Vamos a hibridar a nosotros mismos. Toma. Toma tu cocol. Ahí viene. ¡Sí! La parte de decidiendo es que sí, efectivamente, ella se encarga de hibridarla y. Pero señor. Bueno, sí, dos ovejas. No veo que tenga alguna configuración en el HUD para decirle que mate tantas. No, no hay nada. Así que simplemente ya esperan que crezcan las ovejas, que se hibriden, pero señorita. Y ya salió. Tranquila, rápido, ¿no? Interesante. Sí, ella les hibrida, así que tendré que darle su dosis de trigo para que se mantenga las ovejitas. Es algo lento y todo, pero habría que tener varias. No, seguro a futuro lograrán que sea más eficiente. Me imagino que con esta mecánica, viendo que hace esta señorita, lo de los cerditos y las vacas va a ser igual. Oh, sería elegante que las ordeñara. Oh, no sabemos. Así que, pues, ha sido todo por hoy. Lo más interesante ha sido esto. Y el bloque de esmeralda que he perdido de aquel lado, pero igual, todo está funcionando correctamente y no se me ha crashado el juego ni nada. Y lo que vamos a hacer en los siguientes capítulos es esto y esto, porque lo que es la forja, ¿dónde está? La forja, la quarry todavía no está disponible, ni la forja. Sí, este libro técnicamente lo tienen que dar los.
los bárbaros, el jefe, y nos indica que cuando viene una aliada, sí, simplemente va a titilar de este color, pero aquí en creativo va a estar así titilando, él normalmente va a estar normal, y esta espada también, interesante, ¿no? Después de un tiempito la colonia ha sido creciendo, ya tenemos 40 colonos, algunas edificaciones ya son nivel 5, demoran bastante en construirse, así que tengo que mejorar el HUD de Babel para que sea nivel 5 y me ayude, simplemente no lo mejoré, por eso, para que vieran la diferencia, miren, ahí están la cantidad de bloques, y aquí hay más, así que en el próximo capítulo nos veremos con otra historia en la colonia para ver si el vaquero es capaz de ordeñar las vacas o eliminarlas todas y no dejar ninguna, aquí las ovejitas sí quedan vivas, así que nos vemos próximamente en otro capítulito, compañeros, chao.